Es impresionante el amor del público por este espectáculo, Mario. Mirá cómo llueve y la gente igualmente llena el escenario. Soy Fernando Palomo y estaré al lado de Mario Alberto Kempes. No estamos compartiendo micrófonos porque él tiene el suyo, tengo el mío. Partidazo en puerto de esta Ligue 1 Uber Eats en Francia. El Stade Rennais se estará cruzando ante el Paris Saint-Germain. Y señores, aquí estamos para vivir otro lindo partido del deporte que más nos gusta. Acá está el 11 titular del Paris Saint-Germain. Gigi Donnarumma será el portero titular. Sergio Ramos trabajará con Marquinhos ahí en el fondo de la saga. Ahí estará el italiano Marco Verratti, que es una barrida bastante peligrosa, por lo menos amarilla, referí. Es bastante temprano en el partido, pero bien mostrada la tarjeta amarilla que sienta ya un precedente. A la pelota larga y parece que va a llegar. Acá se viene. Mira eso, qué buena defensa. Fabián. Una estrella. La hicieron muy bien, Fernando. Y está. Sí, me gusta que arranquen los partidos. Se ponen en ventaja temprano 1-0. Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal. Y Kylian Mbappé, ese jugador diferente que a pesar de la presión le sobra experiencia como para sacarse a los defensores de encima y marcar el gol. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Mbappé. Qué bien hace el arquero y la saca del peligro. Amin Guri. Qué regalito, parece daltónico este jugador. Se pueden abrir posibilidades acá. Este puede ser peligroso. Y para eso están los porteros, para tapar esas pelotas. Lleva la pelota bien en zona de ataque. Quizás esto pueda terminar bien. Se queda con la pelota el rival. Nuno Mendes. Lionel Andrés Messi. Van al ataque con potencial, atentos. Ahí está Achraf Hakimi. Mirá cómo la protege, como si fuera la última pupusa del domingo. Qué lindo que juega en el fútbol, champán. Ahí va, habilitado para definir. La bandera que señala que esto es fuera de juego. Leo Messi. Guarda con este que se está activando el ataque del Paris Saint-Germain. Pero no logran seguir con el ataque. Ojo que este tiene potencial. Pronóstico de cielos abiertos por la banda.
Verratti. Lionel Andrés Messi. Ahí está Achraf Hakimi. Siguen tocando, buscando abrir un espacio. Mbappé. Servidita para Messi. ¡Qué grande el arquero! Reaccionó como cuando mamá grita que está la cena. Lo que estamos viendo es la película del hombre araña. Es impresionante este arquero. Neymar que le mete magia al córner. A este defensor me parece que le gustan las películas de miedo, ojo. Esto se va a terminar acá. Pase filtrado. Qué buen balón que metió. Buena la del portero. A ver si lo empatan desde el córner. Es increíble la motivación que tienen estos jugadores por el aliento del público. Se viene el tiro de esquina al área. Ahí se prepara el contraataque, hay opciones. ¡Ojo que sigue el ataque! ¡Tienen que volver! Llegó a tapar bien la bocha. ¡Cuánta técnica para mover el balón, por favor! Un respiro de alivio tras esta recuperación. Tiene lugar para ir cómodo por el extremo. ¡Y ahí está! ¡Gigantesco Gigi Donnarumma! Solamente 60 segundos más en este partido. Fabián. Mbappé recibe. Controla la pelota Messi. Puede ser una muy buena ocasión, muy peligrosa pelota parada. ¡Ahí está el disparo! Así llegamos al cierre de los primeros 45. Maravilloso. Solo un gol está separando el Stade Rennais en el partido. Nos ponemos las pilas. Comienza ya el complemento. Tiene una gran ocasión por acá, por la banda. ¡Ocasión del empate! ¡Ahora sí! ¡Gol! Y esto comienza de nuevo. Y Fernando, estas jugadas normalmente tienen que terminar en gol, ¿eh? La jugada preciosa y la definición exquisita. Y la pizarra por ahora 1-1.
Mucho verde, mucho camino libre para Mbappé. Va a ser de las suyas. Pelota desviada, se viene tiro de esquina. Para que más de uno en casa siga festejando con el gol que ha empatado el partido. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Ahí la lleva Neymar. Recibiendo otra vez la pelota Messi. Ojito, es Neymar quien la lleva. Ahí está Ramos. Acá con esto ganan. ¡Arquerazo, por favor! ¡Aplaudirlo nomás! Saca el córner ahí nomás. Marquinhos. En Neymar que repite teniéndola. Ahí está Messi. Cierra bien el centro. Amin Guri. Es suya la pelota. Entrar se le hizo más fácil que la tabla del uno. ¡Una maravillosa atajada del arquero! Se podría hablar de milagros, pero lo hizo con tanta tranquilidad que ya pasó el peligro. Neymar que le mete magia al córner. Casi gol, Marito. La pelota no entró. Vaya jugada del defensa. Ese es Leo Messi. No para de tocar la pelota este equipo. Así se quieren acercar al área. Tremenda tajada, pero da rebote y sigue. Se viene gol. Y qué pena para el arquero. Una lástima. Después de una gran intervención no pudo evitar la caída de Suerca. Bueno, la verdad, Fernando, viendo la repetición de la jugada, el arquero hace todo lo posible para que esa pelota no entre, pero en el rebote nada más puede ser. Y le convierte en el gol. ¿Qué hará ahora el Rennes para remontar este partido? Amplio espacio por el lateral. Se viene el gol. ¡Ahí está! ¡Gol! Y mira dónde vas. Ahí cerca de haber recibido el gol. Vienen y lo empatan otra vez. La verdad que le viene a este equipo como anillo el dedo este gol, Fernando, ¿eh? Porque viene muy golpeado. Viene pegándole por todos lados. Y esto posiblemente haga que esa presión disminuya. Mucho gol, pero por ahora nadie se saca ventaja. ¡Qué pase ha metido! ¡Guarda que voy a gritar! ¡Tremenda intervención! Berratti. Se le están prestando todo. Ha cortado la jugada peligrosa. Ojito, es Neymar quien la lleva. Ha llegado bien a bloquearlo. Si lo clava, lo gana. Se le ve. ¡Gol! Con esto recupera la ventaja. Ahí está el festejo de nuevo. Tienen el marcador a su favor. La verdad que viendo la repetición del gol, es mérito todo del jugador, está claro. Pero el arquero tuvo muchísima culpa de que esa pelota entrara en el palo más cercano que estaba a él.
este gol le está dando seguramente más drama a este partido. La tiene y se hace famoso. Aún puede sorprender. ¡Se viene y está! ¡Ahí está el hat-trick! Es un pedazo de jugador, un pedazo de goleador. Qué fuerte que está cuando se enfrenta a los arqueros, ¿eh? Es matador. ¿Qué pasó? ¿En Black Friday estaban dando descuento en goles o qué? Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Es hora de hacer un cambio, dice el técnico. Leo Messi. ¡Esta es buena! Y este es Orsay, Marito, está todo anulado. Son esas jugadas que las tenés que ver un par de veces nosotros para darnos cuenta que el árbitro estuvo espectacular. No se define nada en este partido. Con esta pelota pueden cambiar el resultado. A mí me parece que se está calentando un gol. ¡Ahí está! ¡Gol! Puede ser el gol del triunfo para este equipo que tanto lo fue a buscar. Yo no creo tanto los milagros, Fernando. Hay muy poco tiempo y dar vuelta a un resultado como este me parece imposible. Y al final se dio, ¿eh? Muy bueno el trabajo en conjunto y el gol prácticamente abajo del arco. Ahora a defender este resultado. Después del gol, lo que queda de partido es poco y nada. Ya van 38 minutos de la segunda parte. ¿Será que esto termine en un milagro para el Paris Saint-Germain? ¡Se puede venir el empate! ¡Remate! Parecían estar muertos, revivieron con este gol. ¡Qué lindo que es el fútbol! Y cuidado, Fernando, que este gol lo puede cambiar todo. Lo han empatado, pero me parece que lo quieren ganar. Esto sí que desconcierta a cualquiera, ¿eh? ¡Qué determinación para que esa pelota terminara en gol! Vaya partidazo emocionante, pero las defensas espantosas, 4-4. Se viene el Paris Saint-Germain y capaz lo gana, ¿no? Mira si se tienen ahora la contra. ¡Atento, se viene el gol! Y tan bien que venían armando todo, Mario. La verdad es que lo habían hecho tan bien. Llegaron perfecto, rápido, pero hay que terminar en gol esta jugada. A continuación, lo que se viene de esta película es un tiro libre para el Paris Saint-Germain. Le va a perdonar la tarjeta, Mario, solo una advertencia.
advertencia y mucha suerte. Fabián, ¿será que en esta jugada van y lo ganan? Mbappé, solo le queda el arquero. Este muchacho acaba de sacar la pelota más importante del partido. Amin Gouiri. No hubo diferencia para nadie. Empate en el marcador.